Innovación y Hostelería abre un año más sus puertas a muchos visitantes profesionales del sector. Este año hace ya pues 21 años, estamos en la 21ª edición, donde vamos a ver nuevas tecnologías, también el sector de restauración, decoración, como vemos, y maquinarias industriales innovadora. Vemos también que hay empresas como por ejemplo Macro, que es también Mental por Mayor, que tiene un espacio ya también digital y que en estos espacios pues dan información gratuita que podemos hacer de cuando queramos. Y eso, claro, las nuevas tecnologías hace posible todo. Y lo relacionado con la con lo industrial, pues como pueden ser lavadoras, neveras, lavavajillas, etcétera, etcétera, pues todo este sector lo podemos ver aquí. Hay una gran variedad y también vamos a encontrar pues cómo evoluciona la gastronomía. Y para eso han puesto unas pantallas que vamos a estar viendo constantemente cómo están elaborando platos con los materiales que ofrecen también los expositores, que son muchos. Entre ellos vemos también aquí Eladio, que tiene su stand como cada año. También unos caldos muy buenos, los refrescos, bueno, en fin, un montón de cosas muy interesantes. Vamos a hacer un recorrido y vamos a intentar de entrevistar a alguno de los empresarios, porque por ejemplo, donde nos encontramos ahora mismo, estáis viendo que es relacionado con la decoración, es Daily Decoración, que tiene su sede, diríamos, desde hace muchísimos años en San Pedro de Alcántara. Pues vamos a ver qué ha traído para este sector, qué propuestas son las que trae y cómo también han ido evolucionando a través de los años. Pues vamos a dar paso a hablar con don Fernando Guerrero, que acaba de atender a unos señores interesados en estos tejidos que ha traído tan novedoso y que, claro, pues ya sabéis que hay muchas tendencias para cada gusto. Bueno, además de la gastronomía, que a todos nos gusta mucho, a mí hay otro sector que me encanta, que es la decoración. Y la verdad es que Fernando Guerrero siempre nos muestra, si estamos allí en su tienda, en su espacio, en San Pedro, nos muestra cosas tan bonitas que realmente sí nos dan ganas de reformar en la casa. Pero es que también en este sector que estamos hablando hoy, que son profesionales de la hostelería, pues la verdad es que hay también que innovar. No se puede uno quedar obsoleto con todo antiguo. No, la gente quiere algo más. Estamos disfrutando de una gastronomía ya de este siglo, que han innovado mucho, pues también tiene que estar todo en concordia, ¿no? con todo, ¿no? Lo que tenemos alrededor y en la mesa. Por eso vamos a hablar con Fernando Guerrero, que nos va a hablar cómo ha ido evolucionando este sector y hoy por hoy aquí en esta feria de que dura 3 días, ¿cuáles son las inquietudes, las preguntas que tiene la gente, si son más conservadoras, les gusta tejido que sean resistentes y que le dure toda la vida, o sin embargo se decora con mucho menos tiempo? Vamos a ver cómo está el sector en el mundo de la decoración. Muy buenos días, Fernando Guerrero. Buenos días, Elena. Bueno, ya llevas este el último día, son 3 días que ha durado esta feria de la hostelería e innovación. ¿Y cómo ha estado viendo la feria, diríamos, para la gente que ha pasado por aquí, que se ha interesado por la decoración? Pues mire, la feria el lunes fue un día bastante, para nosotros no fue interesante. Ayer fue un día muy intenso, de hecho nos marcamos conseguir 40 clientes y terminamos a las 12 de la mañana, habíamos hecho 40 clientes. Con cierto interés de negocio y bueno, el día de hoy también va bastante bien, con lo cual muy contento. Vemos mucho, Fernando, abluciado, que se anuncian muchas tiendas de decoración, que vende mucho el hábitat, ¿qué implica, ¿no? El decir, voy a pasar a esta empresa que aquí me ofrecen el hábitat. ¿Qué quiere decir exactamente esta palabra y qué conlleva para el empresario? Pues el hábitat, creo que alguien me hizo esa pregunta en una ocasión y le respondí con un símil a la naturaleza. El hábitat es donde nosotros vivimos, ¿no? Donde vive un animal, donde vivimos nosotros. El hábitat es nuestro entorno, donde nosotros nos movemos y donde nos sentimos confortables. Así que el hábitat es el hogar, o en este caso la habitación de un hotel o la terraza de un restaurante, ¿eh? Distintos áreas donde nos movemos. Pero la verdad es que
El confort es muy importante, incluso para la gente que va a un hotel, como has dicho bien antes, o a un restaurante, que se sienta confortable el cliente. Pues si le van a ofrecer una comida de categoría y tal, y se va a encontrar con unas sillas de plástico o con algo así muy tal, pues como que no compagina, no te está sabiendo igual el producto, yo creo, ¿no, Fernando? Ese es el error de algún profesional, lamentablemente, que yo siempre le digo, compra una buena silla, pon una buena mesa y ponle un mantel. Todo esto está en el mantenimiento, todo el mundo va al bajo costo y hoy está el que las firmas comerciales pues te regalan las sillas, pero el confort no es lo que se prima. Tendrán un plato estupendo, pero sin embargo no llegan a tener una buena terraza, que es lo que aquí se hace. Y no se dejan aconsejar quizás por un profesional, a veces lamentablemente es el mundo económico el que manda, pero bueno, incita mucho a que una persona se siente en la terraza de un restaurante si está cómodamente y el cliente adaptada, cómodamente adaptada, y si el cliente una vez que está allí no solo disfruta de ese plato, no solo disfruta del entorno donde se ha situado, sino que además puede disfrutar de estar relajado en un buen asiento con un buen cojín y estar tranquilamente. En fin, eso es lo que hoy en día, pero a veces prima más el tema económico que otra cosa. Ya, yo me estaba fijando que había aquí unos clientes que estaban preguntando hoy mucho por las telas, porque otra cosa que tenemos que decir es que tenéis un servicio añadido, que es que tenéis vuestro propio taller, o sea que con lo cual la gente puede elegir la tela que le guste y tapizar, o algo que ya tiene que merezca la pena, y volverlo a tapizar y volverlo a estrenar, ¿no, Fernando? Lógicamente, y además yo lucho ahora en este último año, que entramos de nuevo después de un lapso de unos 10 años que no he tocado el tema hotelero. Ahora vuelvo y vuelvo con mucha ilusión otra vez, porque estuve como unos 25 años haciendo hoteles aquí en la costa, ¿no? Y ahora pues quiero volver con este tema, y la verdad es que cada día es distinto. Me estabas comentando antes referente a las inversiones de los hoteles y demás. Prima hoy más tener una tela por 3 años que no tener una tela para 15 años. Con lo cual no se está invirtiendo hoy en día lo que sí merecerían los establecimientos de 4 y 5 estrellas. A veces lo que estoy viendo me sorprende enormemente las calidades que se están utilizando. Pasa igual que las terrazas de los restaurantes, pues estamos que depende de las empresas, de la inversión y de cómo esté la economía, ¿no? Afortunadamente yo estaba recibiendo aquí ahora unos clientes que pretenden hacer un hotel aquí y pretenden hacer una cosa muy buena. Y parece ser que han recibido varios premios como de los mejores hoteles europeos. Y eso a mí me da muchísima alegría, tener un cliente que quiere invertir, porque yo llevo 44 años luchando por tener una calidad muy aceptable y últimamente he rechazado dos proyectos porque lógicamente no puedo bajar mi listón de calidad para que digan la imagen de la empresa Dairin. No es ese el estándar que queremos conservar, ¿no? Y en el mundo de los tejidos, pues hoy en día hay una cantidad de tejidos impresionante, hay una oferta muy buena, de muy buenas calidades. De hecho, nosotros tenemos, como he dicho en alguna ocasión, ahora mismo 11 marcas que somos representantes en Andalucía para hacer cualquier proyecto exclusivo con telas muy exclusivas de unas marcas, de unas calidades impresionantes. Telas como esta que tenemos aquí delante, que pueden estar en el exterior 20 años y usted la puede meter en cloro, la puede meter en ácido, la puede, y es inalterable, no se manchan. Pero claro, tienen que invertir en principio, y hay veces que prima más hacer una buena colchoneta, un buen cojín por 10 euros y no invertir 50. En fin, esa es la historia, no quiero cansar. Porque yo doy fe de ello, porque yo no sé cuántos años, si 10 años o 15, yo no sé cuántos años que te di la llave de mi casa y te dije, toma, que tienes la llave, Fernando. Y todavía están las cortinas, el cabecero de la cama, todavía está tal cual lo pusiste ahí, tu equipo también en su día, y hace ya muchos años de eso. Y te pasé una foto y mostrártelo, que está tal cual. Y eso, claro, la calidad, pues, es lo que tú dices. Que muchos años no puede ser, Elena. Si somos unos niños, ¿cómo va a ser muchos años, hombre, por Dios? Muchos años, yo creo casi muchos años. Bueno, la verdad es que nuestras calidades, yo me sorprendo a veces con clientes que ve un sofá que he tapizado hace 30 años y está impecablemente, ¿entiendes?, después de 30 años, y veo cortinas que mis clientes las quitan y digo, qué lástima, porque esos materiales ya casi no se fabrican, ¿entiendes?, o si se fabrican tienen unos precios de eso. Pero bueno, es lo que hay, es el mercado y es la demanda también.
hoy prima más el tener unas buenas vacaciones, prima más el tener un buen coche, tener un buen apartamento, pero después la hora de gastarse un dinero en una cortina y eso, pues no es lo principal. Y que lo veo muy bien, ¿no? Pero bueno, yo tengo que defender mi negocio, ¿eh? Bueno, Fernando, ya, fíjate, estamos todavía en invierno, pero de que nos vengamos a dar cuenta, estamos ya en primavera. ¿Ves personas ya interesadas en lo que es los muebles de jardines? Porque ha llovido mucho, se nos ha puesto feo, que quiere ya la gente cambiar eso, ya está pensando a ver cuánto vale, que me hagan un presupuesto. Estamos ya preguntando. La etapa de primavera-verano. Aquí ya no existe la temporalidad, pero lógicamente ahora cara a Semana Santa sí, ya se empieza, ya tenemos exposiciones nuevas montadas y vienen todos los catálogos nuevos de fábrica. En fin, estamos ya en plena temporada porque en Semana Santa, el mes de abril, ya todo el mundo tiene su terraza preparada, ¿no? Lógicamente hay quien viene y te pide la terraza en el mes de noviembre también. Todo depende si es una casa privada, si son de establecimientos hoteleros, ya están en momento de elegir porque Semana Santa está encima. Tenéis todo vuestro espacio de arquitectura también y diseño, o sea que con lo cual una persona que vaya a pedir un presupuesto le dais todo, ¿no? O sea que tiene todo el servicio incluido, ¿no? De que le hagáis todo el plano de cómo va a quedar, de las estructuras, tanto en la casa completa, ¿no? Fernando, tenéis todo. Sí, dices bien, Elena. Nuestra empresa, hay dos interioristas y principalmente el estudio TG, donde llegamos proyectos integrales. Usted coge, compra una vivienda que hay que renovar o hay que demoler y hacemos el plano, acordamos con el cliente y después pues esta casa se hace, se termina amueblando y se entrega llave en mano, como yo digo, con la botella de champán y ramo de flores y agradecido. Pues ese es un servicio que llevamos prestando desde hace muchos años, ¿eh? Llevo más de 30 años haciendo ese tipo de trabajo. Y hoy en día la verdad es que antes le decías a un arquitecto hace 15 años que te dejara participar en su proyecto y no quería saber nada de eso. Y hoy los arquitectos son los principales prescriptores de esto, quiere decir que es un negocio en auge y la competencia es terrible, pero bueno, ahí estamos y hay que defenderse. Y me gusta los retos y entonces cualquier empresario, ante eso nos engrandecemos. Si te gusta y te apasiona tu profesión, y colaboramos con muchísimos profesionales de toda la costa y estamos vendiendo materiales y fabricando para muchas personas, con lo cual nosotros somos la única empresa que tenemos no solo las exposiciones de tela, sino nuestra fábrica, como bien decías antes, donde viene una persona y le entregamos el producto terminado, ¿no? No tengo que buscar a otra persona que me lo haga, a otra persona, con lo cual va encareciendo cada paso, va encareciendo un porcentaje del producto, ¿no? Esa es nuestra ventaja. ¿Cómo habéis evolucionado también digitalmente? Porque estamos en la época digital, que uno lo puede ver, no tiene que ir ni allí tantas veces como antes a ver los proyectos, se manda ahora también el 3D, hay muchas comodidades ahora digitalmente para que el cliente no tenga que estar yendo y viniendo, ver el detalle. ¿Cómo había evolucionado vosotros también? Bueno, en ese terreno ya llevamos muchos años que lo que se dice entregar un proyecto y lo entregas en un proyecto en tres dimensiones, con lo cual está viendo su casa terminada. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues que la mayoría del cliente te llega muy alegremente y te dice: oiga, hágame un proyecto en tres dimensiones. Sí, lo que se llama una infografía. Oiga, un infógrafo una infografía en una casa te puede costar de costo de 2 a 3 mil euros. Y el cliente siempre pretende que se le regale. Entonces nosotros lo hacemos y lo regalamos, pero previa firma del proyecto, ¿no? Porque se nos ha dado muchos casos que haces el plano, lo haces todo, le regalas al cliente esos 3 o 4 mil euros que te ha costado la infografía y alegremente después se va por tiendas buscando las piezas, ¿entiendes? Que aquí va un sofá y lleva un cuadro, eso lo hace cualquiera. Pero si esto lleva 40 horas de trabajo y los infógrafos, lógicamente, tienen la mala costumbre de comer también las criaturas. Existe, ¿no? Piratería en estas cosas. Madre mía. No, pero vamos a ver, eso el cliente merece todos los respetos, nosotros se lo explicamos siempre muy bien, porque alegremente no se puede ir diciendo: hágame un plano. Sí, bueno, pues a mano alzada puedes hacer algo, puedes dar una idea, pero ser serio pues requiere, y lo que comenta, hoy en día eso está estandarizado. El ofrecer los últimos conocimientos que hay en el mercado pues se tienen y nuestra empresa está preparada para eso, para ofrecerle no una, sino varias versiones, porque claro, lógicamente a priori no se puede saber cuál es la necesidad de un cliente. Te lo van explicando, se le va haciendo al cliente un interrogatorio
y después de esto, lógicamente, pues se entiende cuáles son sus gustos, sus necesidades, su familia, sus colores favoritos, en fin, todo esto. Eso está muy bien, el trato personal, el tú a tú, eso es lo de toda la vida que nos encanta, ¿no? Y eso que te atiendan a ti en exclusivo, a ti, te reserven tu espacio, como estamos aquí haciendo la entrevista, por lo mismo que está aquí sentada hablando de tela o hablando de decorar un espacio, eso es lo bonito, lo que le gusta, yo creo, a todo el mundo. Lo bueno le gusta a todo el mundo, ¿eh? La verdad es que nosotros nos caracterizamos en nuestra empresa por el máximo respeto al cliente, que es lo que siempre prima, y bueno, pues el agradecimiento a esa persona que viene a pedirte un proyecto, ya sea en este caso como estamos hablando aquí, de empresarios con temas hoteleros, restaurantes, o bien una villa privada, una casa privada, un apartamento privado, o el cliente que llegue y te pide que le tapices una silla. El mismo cariño, el mismo respeto, y es lo que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Invirtiendo en un posible futuro cliente. Bueno, y la persona que no hayan podido venir aquí a Málaga, este salón de HIT, ¿dónde te pueden encontrar, Fernando? Pues nos van a encontrar en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, justo a la entrada de la Quinta, en salida de la autopista. Allí nos tienen a vuestro servicio. Dairín Decoración, como decimos, con 45 años que cumpliremos el día 1 de abril del próximo. Ahí estamos para atenderles y con mucho gusto en todas aquellas necesidades que tengan ustedes para su establecimiento. Fernando, avísame cuando tengan los muebles de jardín, que quiero yo ver qué habéis traído aquí nuevo ya de temporada, que quiero ser la primera en saber lo que hay. Pues algunos se han recibido ya, está la exposición, y muebles de primerísima calidad, ¿no? Estamos en colaboración ahora con la firma Point, que es la pionera en España en el mueble de ratán, de médula, y tiene unos muebles de exquisita calidad. Muebles premiados a nivel internacional, en fin, estamos en ello. Muchísimas gracias y de verdad, enhorabuena, porque son muchos años ya, ¿cuántos años en el mercado? Como te decía antes, estamos desde el año 84, que empezamos. O sea, como te he dicho, 45 años en el próximo año. Sí, no, pero tengo las mismas ilusiones, Ya tengo 18 años todavía, hay que trabajar. La verdad es que sí, es muy bonito. Esto es un reto diario y me gusta mi trabajo y me levanto con ganas todos los días todavía, Así que muchísimas gracias por la oportunidad de presentar la empresa a las personas que no nos hayan conocido todavía o que no nos conozcan, que ya saben dónde estamos, San Pedro Alcántara, y a un clic de Dairín Decoración en nuestra web nos puede encontrar. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. José Martín nos habla de la innovación. Bueno, ha traído un producto insólito, único, y que ellos tienen su sede en Ibiza, pero esto pronto va a estar aquí en la Costa del Sol, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Bueno, buenos días. Nada, venimos a lanzar este producto, que es un panel solar que se adapta a cualquier sombrilla en un beach club, hotel o chiringuito, y con eso el cliente tiene acceso a cargar su terminal móvil, cualquiera que sea, iPhone, Samsung o cualquier tipo de dispositivo móvil. Está pensado el producto por la alta demanda, que ahora todo el mundo depende de su móvil y quiere estar con él, lo usa de cámara y todo, y así siempre tendrán la carga en la misma tumbona sin tener que moverse o pedir el favor en la barra de que le carguen el dispositivo. Me parece algo muy interesante. ¿Cómo se tiene que poner la gente en contacto con vosotros? Bueno, estamos en Ibiza, estamos ofreciendo unos catálogos. Nuestra empresa se llama Ibiza Disponible, Ibiza Sostenible, y tenemos web y nuestros datos de contacto en ibizasostenible.es. Bueno, muchas gracias, espero que el producto esté ya mismo introducido aquí. Gracias. Vamos a hablar con Miguel Escalona, que ya lo conocíamos de antes y es un gran profesional. Nos trae un producto muy bueno, con lo cual se puede combinar de muchas diferentes maneras. Y él nos va a hablar de ello porque nos trae cosas novedosas, ¿no? ¿Es así? Así es, muy bien. Buenas otra vez, recuerdo desde el año pasado. Bueno, y este año seguimos haciendo lo mismo, que es mesurar la base para elaborar sangría, pero hemos hecho 10 recetas de coctelería con base de vino. ¿Qué es mesura? Bueno, es un licor que tiene esencia cítrica, con 20% de graduación alcohólica, contiene azúcar y en el fondo es el espíritu del sabor del cóctel. Es lo que queda dentro del cóctel.
Eso es mesura. Hay muchísima manera de combinarlo y la imaginación da para mucho. Sí. O sea, ¿tú qué nos recomendarías? A ver, una recomendación tuya. Bueno, aquí o algo que hagáis ahora aquí en vivo y en directo. Ahora mismo tenemos una pequeña dosificación que es un cóctel hecho con pal cream, mesura, una gotita de angostura y un terroncito de azúcar. Es un cóctel suave, como aperitivo. Vamos a probarlo y brindamos por esta feria que el último día. Vamos a hacer un brindis nosotros aquí, en petit comité, como se suele decir. Salud, salud por el éxito de tu empresa. Por vosotros. Gracias. Bueno, también aquí está el Oro Verde, aceite Veriana, que es muy conocido. Y yo ya lo conocía porque estuvimos en un evento muy bonito, por cierto, que nunca olvidaré, y que yo entrevisté al señor Paco en una ocasión y me da mucha alegría verlo. Digo, Paco, fíjate que me acuerdo yo. Y decía, sí, yo también me acuerdo. Bueno, es que hay momentos, ¿verdad?, que no olvidamos. En la vida, ¿no?, que se queda, hay momentos que se quedan grabados y aunque pasen muchos años, luego viene a la memoria, en el momento que se ve a la persona o se ve algún sitio concreto, en fin, cualquier historia. Se bueno, queda grabado. Las personas que no nos hayan visto y no conozcan, que yo creo que serán pocas las personas que no conozcan su aceite, pero vamos a refrescar la memoria y vamos a recordar pues esos sabores que pues, tiene su aceite. La verdad que el aceite este es bastante conocido en toda la costa malagueña, desde Motril hasta toda la costa, ¿para qué vamos a decir? Y en toda Andalucía e incluso en toda España, mandamos para todos los sitios aceite. Entonces, pues yo les recomiendo que al que no, por algún motivo, no lo conozca o no lo haya probado, que no se quede con el intento de probar lo que es el aceite verdía, porque el aceite verdía es un aceite que es muy dulce, un aceite muy agradable al paladar, un aceite que para lo que es lo digestivo es estupendo, porque no es amargo, no es, en fin, un aceite muy, muy deseoso de tomar para todo el mundo. ¿A usted cómo más le gusta comerse el aceite? ¿Qué toque mágico le da usted en su gastronomía con el aceite de oliva? Sí, bueno, el toque es que este aceite, al ser tan dulce, tiene infinidad de toques. Por ejemplo, una tostada, que es muy típico, pero ¿quién no te dice a ti un día de barbacoa hacer un poquito perejil, ajo y echarle un aceite verdeá a la carne cuando sale la barbacoa por encima? Esa es la mejor salsa que yo he probado en la vida. ¡Qué maravilla! Eso es una maravilla. Así que es verdad, es un lujo. ¿Y dónde se puede contactar con vosotros después de esta feria? Bueno, pues nosotros pues simplemente poniendo aceite Veriana en las redes sociales, le aparece la cooperativa y ya pues pedir directamente a la comercial o al que esté en la tienda o en fin, ya la persona que sea. Pues muchísimas gracias por atendernos, Paco, y vamos a darnos una sesión de Omega con su aceite maravilloso. Estupendo, gracias, estupendo. Pues yo se lo agradezco que hayas tenido este detalle, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Me alegro mucho de verte ya a los largos años. ¿Vale? A los largos años. Me alegro mucho. No hemos cambiado nada. Usted no ha cambiado nada. Bueno, ¿eh? Yo te veo una niña igual. Yo qué sé. Eso será el aceite. Eso será el aceite. Pues nada. Gracias, lo dicho, Paco. Muchas gracias. Hablamos con Sergio Garrido, un gran chef muy reconocido, además, no solamente aquí en España, sino a nivel internacional, y que nos agrada mucho verlo aquí con los sabores de Málaga, ¿no? ¿Cuánto me quiere, Elena? Pues nada, aquí en la casa, ¿no? Con la familia Sabra Málaga, que cada vez somos más, yo creo que casi rondando los 1000. Y bueno, como dices, es una familia. No puedes venir a H&T y pararte a saludar uno por uno a los productores. Siempre digo la importancia que tienen esas familias que dedican tanto cariño y tanto amor a las cosas que hacen, y lo mínimo que podemos hacer es devolverle el cariño. Bueno, realmente aquí hay muchas cosas. Creo que cada vez nos informan más de tecnología, innovaciones, todo eso. ¿Hay algo que te haya impresionado? Porque tú ya conoces todo, que has viajado muchísimo, has estado en el extranjero. Cuéntame tú de lo que has visto de esta muestra. Bueno, sinceramente lo que pienso es que está creciendo, ¿no? Que cada vez son más empresas, cada vez están más preparados, y es verdad que esto es venir aquí es pasar el día viendo cosas interesantes, viendo amigos y de verdad muy orgulloso de que la empresa se ponga las pilas en esta analía. Tú trabajas en todos los productos de Málaga, ¿no? Tú ves que te gusta esa cocina tradicional, aparte de que claro, estamos en el siglo XXI y de que hay que innovar, pero tú los productos siempre son pensando en esos sabores, ¿no? Vayas donde vayas, de llevar esos sabores a todos lados. Siempre, aunque suene mal, desde el mejor punto de vista
y mi mejor interpretado punto de vista, siempre digo que soy nacionalista con respecto a mi tierra, Málaga. Soy malagueño, amo mi tierra y amo los productos de Málaga. Si eso es ser nacionalista malagueño, pues lo soy. Bueno, hace mucho tiempo que no te entrevisto, Sergio. Dime ahora últimamente qué plato innovador tienes. No, de trabajar con mucha ilusión, haciendo muchas cosas. Tenemos muchos proyectos abiertos y lo mejor más que abrir proyectos es ir cerrándolos, ¿no? Entonces sí es verdad que ideas miles y se están ejecutando. No sé qué decirte, muy contento y muy agradecido a la vida y a las personas que me tienen tanto cariño como tú. Sí, que sí, pero un huevo frito donde hay un huevo frito, que se quite, vamos. Eso siempre, no hay que olvidar nunca nuestros orígenes, no hay que olvidar nunca los huevos fritos, lo que eso significa, yo creo que para mi generación y bueno, ese homenaje siempre cariñoso a ellos. Un huevo frito tiene su mérito, ¿eh? Para que te salga ahí bordado con sosetito de oliva de aquí de Málaga. Y el cariño que le ponen los grandes che como tú, Sergio, eso vamos, eso... Es una técnica, el huevo frito es una pregunta de examen obligatoria, creo que. Sí. Bueno, yo tengo amigas que dicen que en su casa prohibido totalmente freír un huevo, que salpica, que mancha y que se quema y que no saben freír un huevo. Hay gente que dicen esto. No es cierto. En casa hay que cocinar y disfrutar e involucrar a los pequeños de la casa que cocinen también. Gracias, Sergio. A vosotros siempre. Doña Leonor, junto con el presidente, está aquí también, hombre, por supuesto, Sabor a Málaga está presente. Además, que os puedo asegurar que hemos hablado con los stands y que los productos que se están presentando son Sabor a Málaga total. No puede entrar otro producto, me lo han dicho los expositores, Leonor. Ahí van. Ellos saben que nosotros tenemos mucha confianza con ellos, pero también nos gusta que se cumpla con los requisitos que la marca establece. Y por lo tanto, aunque tengamos ese vínculo de amistad entre todos, lo que sí es cierto que ellos cumplen 100% los requisitos de Sabor a Málaga, que son haber nacido aquí, haber sido elaborado en Málaga, en el mar, en nuestra tierra, pero producto malagueño puro, puro. Muchísimas gracias, doña Leonor, de verdad, enhorabuena por fomentar esos productos de aquí, que la gente lo agradece muchísimo, no sabe cuánto. Yo le doy la enhorabuena a todos estos productores que tienen la valentía de seguir luchando por nuestra tierra, porque por ejemplo ahora estábamos con las naranjas y los limones de la comarca de Guadalhorce, que tantísimos problemas están pasando, pero siguen ahí. A pesar de la crisis siguen apostando, como me ha dicho ella, Leonor, vamos a seguir luchando. Y para eso está la Diputación y la marca Sabor a Málaga. Bueno, de este salón de H&T son 21 años ya. Que algo tendrá el agua cuando la bendice. Hombre, yo creo que sí. Nosotros ya llevamos menos años con ellos porque no tenemos tanta edad, pero sí es cierto que teníamos que estar aquí, estamos en el corazón de H&T, porque yo creo que somos el motor de la economía, los pequeños productores y las pequeñas empresas de Málaga son el motor de la economía malagueña. Muchísimas gracias. A vosotros siempre, lo sabéis. Con el presidente, el señor Franci, hablando también con su comarca. Bueno, qué bonito esto. Hombre, es que tenemos la mejor tierra del mundo, lo que es la provincia de Málaga y especialmente la Axarquía. Aunque bueno, todas las comarcas de la provincia tienen su encanto, tienen sus características, tienen sus productos muy especiales. Por eso Málaga no somos diferentes. Bueno, hay malagueños que no conocen toda la tierra malagueña, tenemos que decir. Hay que hacer un enfoque para concienciarlo en vez de irse al extranjero a visitar otras ciudades del extranjero, que visitemos nuestra ciudad, pues que muy, hay muchas cosas que conocer. Pues ¿no? Muy mal, si no conoces la provincia de Málaga, muy mal. Cada fin de semana se tienen que hacer una ruta y yo creo que durante todo el año
tienen completa su agenda, ¿no? Porque es que tenemos interior, tenemos costa, tenemos turismo gastronómico, bueno, de aventura, cultural, de todos los tipos, ¿no? Y de pronto estás en la zona del Rincón de la Victoria, la Costa del Sol, y de pronto te vas a la Ronda y tiene unos bosques espectaculares de castaño, el Valle de General, Guadiaro. Es que lo tenemos todo, va a la Sierra de las Nieves, esos pinzapares que hay espectaculares, que son únicos en Europa, ¿no? Y te vas donde hay nutrias y todo, que siempre son animales que viven en aguas cristalinas, donde hay un agua pura y limpia, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, bueno, pues eso está en la provincia de Málaga. Entonces, antes de irse a otra provincia, vamos a conocer nuestra tierra, ¿no? Porque yo creo que es un producto único. Y entre todos, tanto los productores como las instituciones, estamos haciendo una marca de excelencia. Muchas gracias, presidente. Disfrute de esta jornada. A vosotros, gracias.